hola chicos, acá en este otro video y vamos a estar haciendo un nuevo episodio de la serie de Super Mario Sunshine. Bueno, en el capítulo anterior nos enfrentamos a Mecha Bowser, una batalla bastante épica en una montaña rusa. Y bueno, vamos a continuar este capítulo consiguiendo más soles. En el último episodio lo que desbloqueamos fue este nivel nuevo, que era el parque de atracciones en el que enfrentamos a Mecha Bowser. Yo creo que podríamos intentar conseguir algún sol de ahí. Yo creo que sí, vamos a meternos chicos acá, que así es como se accede al nivel. Bien, tenemos este nivel, el secreto del cañón de la playa, vamos a hacerlo. Imagino que vamos a tener que enfrentarnos a ese. Vamos a ir para allá, sí. Probablemente será una especie de pelea contra un jefe. Vamos a ver, miren, tenemos unos girasoles ahora. Muy bien. A ver qué pasa con este. Tenemos que tirarle agua, tenemos que pisarlo tal vez. Yo creo que podríamos hacer eso. A ver qué pasa si hacemos así. Nada. ¿Estas bombas se las podremos tirar de alguna forma? No sé. Para mí lo que tenemos que hacer es dispararle a él. Sí, miren, las podemos tirar, creo. O bueno, aunque sea las desactivamos. Ok, tenemos acá estas frutas. Podríamos intentar tirárselas. Dudo mucho ver que eso sea lo que hay que hacer. Pero capaz que sí, no sé, a ver. No, es demasiado complicado, no. Para mí tiene que ver algo con tirar las bombas. Ahí está, se las podemos tirar, ok. A ver, ahí le tiramos eso, perfecto. Hay que hacer eso, creo. Bien. Una ya le tiramos. No sé, como que a veces no me deja agarrar, ahí está. Perfecto, otra bomba más que le tiramos. Excelente, chicos. No sé hasta cuánto habrá que seguir. Tiramos más bombas, chicos, ya le tiramos tres veces. Ahí está, perfecto, chicos. Cuatro golpes había que darle. Muy bien. Y a ver qué pasa. Nos podemos meter al parecer. Vamos a entrar. ¿Qué pasará? Ah, bueno, se viene un nivel plataformero. Muy bien, muy bien. Nos quitan a Aquac y vamos a tener que ir saltando simplemente. Qué bonita el fondo, me hace acordar un poco a... Yoshi's Island me hace acordar, sí. Sí, se parece eso. Bueno, plataformas que desaparecen. Miren, esto parece un juego de Yoshi, sí, claramente la estética está inspirada en Yoshi's Island. Acá está medio bugueada, no sé si está bugueada la animación, no es así, porque es un poco raro cómo pasan las cosas. Uy, me pongo a rebotar acá. Espérate, quiero ver qué hay en estas cajas. Nada por... Ah, sí, una vía, excelente. Una vía que nos llevamos. Y acá hay... Nada. Sí, una moneda, bueno. Una vía extra tenemos, chicos. Ahora tenemos que ir saltando. Es un poco incómodo de controlar sin agua, Mario, no les voy a mentir. Ahí va, cuidado. No, me caí. Muy bien, chicos, ahí va. Perfecto. Aunque no se ve bien de... Ahí está, ok, aparece la plataforma. Cuidado, chicos, no. Bueno, tenemos que ir saltando. Ahí va, muy bien. Y ahí llegamos, excelente, bien. Imagino que acá vamos a tener que esperar un poco también. Ahí está, chicos, bien. Vamos con todo. Agarramos la vida, vamos. Muy bien, chicos, no. Uy, casi me caigo. Vamos a tener que irnos tirando. Vamos, chicos. Perfecto, llegamos al sol. Bueno, era sencillo el nivel. Muy bien, sol número 12 ya. Vamos a hacer otro sol más de este nivel. La verdad que sí, porque no era bastante corto este. Vamos a hacer otro. Hay que agarrar las monedas rojas. Bueno, las monedas rojas de las naves piratas. Bueno, podría llegar a ser medio incómodo este nivel, pero bueno. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Ahí están las monedas rojas, perfecto. Parece que siempre hay una transición cuando entras al parque de diversiones. Es un poco extraño eso, pero bueno. Por acá ya veo una. Excelente, chicos, muy bien. Vamos a tener que esperar a que venga la nave, sí. Ok, mira, ahí hay una moneda. No, vamos que llegamos. Ay, la erré, qué lástima. Ahí está. No voy a llegar, chicos, no. Vamos a tener que ir de vuelta. Ahí está, muy bien, la agarré. Bueno, que la verdad es que la cámara no estaba ayudando mucho, pero bueno. Nada, vamos a tener que ir de vuelta. Un poco incómodo tener que subirse y bajarse todo el tiempo. A ver, vamos a esperar acá, chicos. Y ahí está la tercera moneda, chicos, vamos. Bien, excelente. Mira, acá hay una moneda azul, vamos a agarrarla. Voy a salirme del agua. Ahí está, ¿podemos saltar en la pared? No. Entonces vamos a tener que ir así. Ahí va, perfecto, chicos. Lo que sé ahora, no sé bien a dónde ir. Me quedo por acá, ahí está, bien. Miren, por allá estoy viendo más monedas. A ver, lo ideal sería por ahí intentar saltar así. Perfecto, chicos, bien. Cuarta moneda ya. Ya tenemos la mitad. Aunque bueno, la otra mitad no tengo ni idea dónde puede estar. Miren, acá abajo hay otra. Y ya estoy viendo otra más, perfecto, bien. Ya veo casi todas. A ver, voy a saltar para allá, muy bien. Tenemos la quinta moneda. También acá tenemos una moneda azul. Vamos a agarrarla. Ahí estamos. Ahora vamos a venirnos acá. Y vamos a buscar la moneda roja de por allá. Lo que sí, voy a tener que tener mucho cuidado con este enemigo. Y no sé bien cómo podría evitarlo. A ver, vamos a ir junto con él. No, es que para mí no hay forma de evitarlo. A ver, vamos a subir, bien. Capaz que le tengo que tirar agua así. Sí, creo que sí, chicos. Si lo golpeo así, ¿qué pasa? Ahí está, hay que tirarlo, ok.
Muy bien, chicos, ahí tiramos a los dos. ¡Ay, no, chicos, no! Pff, me caí yo solo también. Voy a tener que volver a subir. Ahí estamos, chicos, excelente. Ahora sí podemos bajar con tranquilidad. Bajamos ahí. Y ya tenemos la sexta moneda. Faltan dos solamente. Ahí está, a ver, subimos. Y vamos a tener que volver a subir ahora. Ahí va. Perfecto. Vamos a intentar ir por arriba. Así vemos un poco qué, cómo es el panorama. Cuidado con este, chicos. ¡Ay! Bien, lo bueno es que ya estoy viendo otra moneda más. A ver, ¿podremos subir este? Por más que estén estos, creo que sí. Perfecto. Vamos a llevarnos esto, chicos, muy bien. Seguimos subiendo rápido. Perfecto, perfecto, bien. Y ahí está la última moneda, chicos. Ok. Pero voy a tener que volver a bajar ahora. Cuidado, chicos. Uf, casi me muero. No, otra vez. Ahí está, bien, chicos, ya tenemos la última moneda. Ay, aparece justo al lado el sol, excelente, bien, chicos. Decimotercer sol. Podríamos volver al primer nivel a ver si conseguimos alguna misión nueva. Vamos a hacer eso. Ok, Pity Piraña ataca de vuelta. Ah, miren, está por allá ahora. Interesante, vamos a tener que ir. Bueno, esta vez la música del nivel funciona. Porque en el capítulo pasado, no sé qué pasó, chicos, en este nivel no funcionó la música. Hicimos una misión y no sé, se bugueó el juego. Tuve que añadir la música yo en la edición. Miren, chicos, allá, ¿eso rojo estuvo siempre desbloqueado? La caja roja, digo. Yo creería que no. Vamos a intentar ir para allá. Me parece que es nuevo eso. Yo diría que lo tenemos que abrir, sí. Vamos a ver si es algo nuevo. A ver. Sí, miren, chicos, es un cohete. Podemos dispararnos, a ver. ¡Uf! Muy bien, chicos, vamos con todo ahora. Espectacular. Claro, el tema es que ya tenemos el que sirve para mantenernos en el aire. Pero bueno, vamos a andar con esto, chicos, a ver si podemos hacer algo. No sé, está bueno tenerlo, la verdad. Ok, creo que es por acá este que estaba Piti Piraña, a ver. Vamos a dispararnos así. Muy bien, chicos, sí, es por acá. Por acá nunca estuvimos, creo. Allá está Piti Piraña. Vamos a tener que saltar hasta arriba. Cuidado, chicos, que me atacan. Ahí está, muy bien, chicos. Y también tenemos una moneda azul, de paso. Perfecto, ahora vamos a tener que mojar, supongo, a Piti Piraña. A ver si llegamos desde acá. No parece que estemos haciendo nada. La verdad es que no sé qué hacer. Ah, capaz que tenemos que tirarle alguno de estos cosos. A ver. Uy. A ver si podemos. Ahí está, muy bien, chicos. Ahí está, había que hacer eso. Bien. Y se levanta Piti Piraña. Uy, cuidado que viene. Vamos a disparar otra vez. Ahí va. Ok, no sirve, chicos. ¡Ay, no! Encima nos estamos quedando sin agua ya. A ver, pero ¿a dónde va? Va para acá, va para la zona principal. Me gustaría, chicos, recargar el agua porque me quedé sin agua ya. Si no me equivoco, en esta zona hay. Sí, muy bien. Perfecto. Recargamos, chicos, y ahora sí podemos continuar. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde estará Piti Piraña? Bueno, no lo estoy viendo. Ahí está, allá arriba, ok. Está disparándonos. Tenemos que mojarlo, tal vez. Cuidado, chicos, con estas plantas piraña. Hay que mojarlas, perfecto, ahí estamos. A ver, vamos a dispararlo un poco. Ahí va, chicos, muy bien, ahí está, chicos, la tiramos. Y no, la aplastamos. No se pudo, chicos. Ay, no. Cuidado. ¿Lo podemos mojar? No. A ver, está por allá ahora. Vamos a intentar dispararle. Ahí va, chicos, muy bien. Perfecto, ahí está. Vamos a aplastarlo. Ahí, no. Chicos, ay, Dios, me está costando mucho calcular el espacio. Ahí está, chicos, miren, abrió la boca. Ahí está. Ok, hay que hacer lo mismo que en la primera pelea ahora. Ahí va, chicos, excelente. Engorda. Y ahora sí lo podemos aplastar. Vamos. Creo que lo hice, ¿o no? No, ahí estamos, muy bien. Ahí le hicimos daño, perfecto. Habrá que hacerlo tres veces, tal vez. Vamos, chicos, ahí estamos, excelente. Bueno, ese ataque del tornado, cuidado. Ahí está, chicos, y vuelve a subir. No parece que esta vez la podamos atacar. A ver, ahora, imagino que va a seguir con sus ataques. A ver, chicos, apenas abre la boca, vamos a tirarle agua. Ahí está, chicos, excelente, bien. Lo vamos a poder golpear por segunda vez con esto. Se cae y lo aplastamos, bien. Un golpe le debe quedar. Ahí está, chicos, ¿le podremos dar? No, todavía no. Y vuelvo a subir, ok. Miren, ¿esto será el coso para planear? Sí, ahí está, muy bien, chicos. La verdad es que prefiero este para moverme a través del nivel. O sea, imagino que el del cohete será más útil para situaciones específicas. Bien, chicos, le dimos, la verdad es que pensé que no lo había dado. pero genial. Ahí está, chicos. Perfecto, muy bien. No, me atacan. ¡No! Chicos, me atacaron justo antes de que pueda terminar. Ah, qué mala suerte. A ver, va a ser el ataque. Espero que no vuelva a subir porque es un poco aburrido, la verdad. Esperaba poder darle. A ver, chicos, vamos a esperarlo. Ahí está. Vamos, bueno, se la dio el juego. Ahí está, bien, chicos. Espero que sea el último golpe.
Ahí va. Sí, chicos, perfecto, al fin. Bastante aburrida la pelea, no les voy a mentir. Se me hizo un poco pesada. A ver, si limpiamos esto, imagino que nos va a dar un sol. Sí, perfecto. Muy bien, chicos, al fin conseguimos este sol. Miren, chicos, acá en la Plaza del Fin se está prendiendo fuego. A ver, vamos a apagarlo. A ver si nos ayuda con algo. Vamos, chicos, ay Dios, me está costando perseguirlo. Ahí va. Ahí va, chicos, muy bien. Creo que lo estamos apagando. O no, no sé. Vamos a perseguirlo un poco. Ahí está, chicos, muy bien, muy bien. A ver si nos da algo. Dice, wow, me salvaste, muchas gracias. Bueno, una moneda azul nos da, perfecto. Ah, las monedas azules servían para comprar algo, creo. Sí, me parece que había uno que te vendía soles. Vamos a ir a hablarle. Si no me equivoco, estaba en esta construcción. Vamos a meternos, a ver qué nos dice. Dice, supongo que estoy por eso. 10 monedas azules. A ver, nos va a dar uno, ¿sí? Sí, perfecto, chicos, muy bien. Bueno, tenemos un sol. Excelente, chicos. Creo que ese es el propósito de las monedas azules. Si no, no sé para qué otra cosa pueden servir. Pero bueno, me gustaría el nivel que está ahí justo al lado de esta construcción. Sí, yo creo que sí, sería lo ideal. Vamos a meternos, que hace un tiempo que no vamos. El sol encerrado. ¿De qué se tratará? Es ese sol que está por ahí. Vamos a tener que subirnos a este barco. Y vamos a tener que hacer lo mismo que ya hemos hecho. Vamos a tener que venir por acá. Y vamos a ver cómo ingresar hasta allá. ¿Cómo será? Capaz tenemos que entrar por arriba, podría ser eso. Acá nos podemos subir, por ejemplo. ¿Nos serviría de algo esto? Podemos darlo vuelta. Ok, llegamos hasta acá arriba, pero ¿qué? ¿Tenemos que subir así? No parece. Ah, había un gancho del que nos podríamos agarrar, tal vez. Vamos a esperarlo. Y vamos a saltar. Ahí va, muy bien. Ahora tenemos que ir por el otro lado. Ahí estamos. Cuidado con la araña. Otro gancho más. Vamos a ir rápido. No, se me escapa, chicos. No, todo de vuelta tengo que hacer. O no. Miren, podríamos llegar hasta ahí. Bien, chicos, bien, bien, bien. No hace falta hacer todo de vuelta. Genial, bueno, menos mal que me di cuenta de eso. Muy bien, ahora sí, saltamos con cuidado, perfecto. Podemos saltar ahí. Muy bien, chicos, casi me caigo. Ok. Vamos a tirar acá a este pulpo. No, chicos, no. No. me tiró, no sé qué pasó ahí con la física. Un poco extraño eso. pero bueno, otra vez tengo que hacer lo mismo. Ok, acá de vuelta. Imagino que tenemos que saltar por acá. Y iremos por arriba probablemente. Muy bien. Vamos a intentar ir subiendo como podamos. A ver, esto acá hay que rodearlo claramente. Ahí va. Después esto lo puedo saltar. Parece que sí. Vamos a ir por arriba, chicos. Perfecto. ¡Ay, me quedé sin agua! ¡Ay, qué problema! No lo vi venir a esto. Ah, mira, acá tenemos una de estas cajas. ¿Se servirá para recargar? Esperemos que sí. Vamos a agarrar esto. Sí, perfecto, chicos. Me vino re bien. Capaz que nos tenemos que agarrar el gancho. Saltamos para el otro lado. Excelente. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Ok, imagino que tengo que golpear esto. Después saltamos para el otro lado. Golpeamos esto y seguimos por acá. Yo estoy siguiendo las flechas ahora mismo. Bien. Vamos con cuidado. Ahora vamos a mojar a estos para que se vayan. Perfecto. Bueno, y después acá tenemos esto. Es el cohete, creo. Sí. Vamos a usar el trampolín ahora. Ok. Ay, casi me caigo. Bien, y ahora sí tenemos que subir con todo. A ver, vamos a dispararnos, chicos. ¿O no? No, 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 todavía no hay que hacerlo. Ok, ok. Simplemente te indica que hay que ir subiendo. Bien. Subimos acá, con cuidado. Muy bien. Ay, casi me caigo de vuelta. Rebotamos. Genial. No tiene mucho problema esto hasta ahora. Ok, me giro. Ahí va, chicos. Vamos subiendo. Muy bien. Saltamos ahí, saltamos ahí. Y, chicos, tenemos el sol, me parece. Sí. Excelente, chicos. Bien. Sol número 16. Para esperar el capítulo, chicos, quisiera hacer esta misión acá en Gelato Beach. Ok, parece que va a ser una pelea contra un jefe, contra el Lucía. Esto lo habíamos visto en el capítulo pasado, si no me equivoco. Bueno, pero ahora vamos a pelear contra él. Viene este Wiggler gigante. A ver, probablemente tenemos que mojarlo. Uy, miren, chicos, se cayó y está bien, bien, bien. ¿Y qué haremos? Ok, tengo que aplastarlo. A esa zona. Vamos, ahí está. Muy bien, chicos, genial, genial. Perfecto, perfecto. Bueno, se va a levantar. Y va a venir con todo, probablemente. Sí, sí, sí. Ok, ok. Vamos a mojarlo, chicos. Igual no sé si tenía algo que ver lo que pasó con el que hice crecer este brote en un momento. No sé si tuvo algo que ver con eso, que lo se haya caído. Puede ser. A ver, vamos a hacer crecer esto, chicos. No, por acá no viene. Sí, sí, bien, chicos. Ahí va, ahí va. ¿Lo va a rodear o qué va a pasar? Lo rodea, ok.
Sí, porque lo mojo y no pasa nada. Capaz que lo tengo que hacer crecer en el momento exacto. Vamos a esperar. Ahí viene, chicos. Ahí viene. ¿Lo hacemos crecer a esto? No. Que okay, eso no hay que hacer. Ah, sí. O capaz que sí. La verdad es que nos hace un poco extraña la pelea. Pero no, vamos a saltar, chicos. Ahí va. Y lo aplastamos. Perfecto. Se levanta y imagino que le queda un golpe solamente. Uf. Bueno, está muy enojado ahora. De vuelta vamos a atacarlo acá. Vamos a esperar a que venga. ¿O no? ¿Da toda la vuelta? ¿Dónde se fue? Ahí viene, viene. Está girando por ahí. Miren, está subiendo. Bueno, se enloqueció totalmente. A ver si vuelve. Ahí vuelve, chicos. Vamos. Hacemos crecer esto rápido. No, todavía no pasó por acá. Me apuré demasiado. Ahí viene, chicos. Vamos. Que crezca esto rápido, por favor. No, por acá no pasa. Ok. Cambió el camino, al parecer. Sí, lo rodea, chicos. No, por acá no va a pasar. Bueno, vamos a irnos para allá entonces. Si no, vamos a atacar al que está por acá. Sí, vamos a hacer eso. Ahí viene, chicos, ahí viene, vamos. No, le erré. Dios, calculé muy mal. Me voy a quedar al lado ahora. Ahí va, chicos, vamos. Perfecto, ahí está. ¿Se cae? Muy bien, chicos, ahí está. Vamos a aplastarlo la última vez, creo. A ver, ahí va. Vamos con todo. Muy bien, chicos, lo aplastamos. No, es acá. Ahí va. Perfecto, chicos, lo derrotamos. Muy bien, era muy sencilla la pelea. Genial. Y nos suelta un sol, muy bien. Muy sencillo, la verdad. Perfecto, chicos. Sol número 17 ya. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo de Super Mario Sunshine HD. Si tienen ganas de que sigamos con la serie, recuerden dejar un like y suscribirse. Y bueno, ya nos estaremos viendo mañana con el siguiente video. Hasta la próxima.